bien, llamé hace 20 minutos, ya lo hace 10, ya lo hace 5. ¿Y no te darán un celular de él? No. Algo para comunicarse. Él es el encargado de eso, por eso que yo me llamo. Él es el secretario. Sí. Él es el encargado de investigar. Él es el que lleva el trámite y después se lo pasa a otra persona para que lo firme. Tengo una pregunta, la respuesta del ministerio, ¿cuál sería? En relación a la falta de actividad. Nosotros informamos al equipo directivo cuál es la respuesta que tiene que hacer a través de la supervisión. ¿Sí? Bueno, ¿quién sigue esperando? Yo voy a dejar problemas de llamar. La respuesta sería esperar más. Sí, esperando. Intentaremos. Si no, tapamos la puerta. Vamos a esperar mucho tiempo más, igual. Tenemos problemas, vamos a estar todos los días acá y ya está. Nosotros queremos hacer educación. Nosotros queremos dar respuesta un plazo un poco más amplio. Para. Nosotros tenemos que hacer 20 minutos. No, pero esperamos. Ya, tienen que probar. Poder tener una comunicación directa con vos, no estando exactamente acá. Así que Ramiro, nos quedamos, pero. Alguna forma de tener una comunicación con ustedes más tarde para que haya un margen más para que el encargado conteste. 5 o 6 meses acá si se puede venir. Hasta las 5. No, chicos, hoy se ha movilizado la delegación del Consejo de Educación, sede andina. Cuéntenos desde qué hora están aquí. Bueno, nos juntamos en la plaza que está acá enfrente, en la Plaza La Virgen. Nos juntamos a las 10 y cuarto de la mañana, delegados del turno mañana y el turno tarde del CEM10, para concurrir a cada delegación con unos profesores de educación física y tratar de charlar este tema con el delegado, que en este caso es Apico. Y bueno, Maxi les va a contar qué fue lo que obtuvimos acá. Maxi, contanos cómo se ha desarrollado esta mañana y qué novedades hay al respecto. Como les contaba, a las 10:30 tuvimos comunicación directa nosotros, junto con un par de profesores de educación física y Laura, la vicedirectora de la tarde del CEM10. Tuvimos comunicación directa y nos informó que el presupuesto, por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, disculpen, había sido mandado a Viedma y se estaba esperando la confirmación y firma del contrato. Lo cual a continuación, entre partes encargadas de la localidad, nombrándolos serían Zapico y Caleuche, se realizaría un acta de acuerdo para que se empiece a dar la actividad física en los edificios. Nos pedimos un plazo ahora a la mañana para que se comunique con algún encargado de Viedma. Se cumplió el plazo, nos dijo que esa persona no se encontraba trabajando en este momento y no, por lo consecuente, no hay respuesta clara, a lo cual acordamos con los delegados del curso, profesores y vendrá algún directivo también a la tarde, volver a concurrir esperando alguna otra noticia y será así durante toda la tarde. Bien, así que entonces se espera las novedades, a ver si está este convenio ya previamente firmado para ya poder empezar con la actividad la semana que viene, nos imaginamos. Eso sería lo ideal, sí, estamos bien. Esperando ese... ¿Tienen actividades pautadas ustedes para poder seguir en movilización, digamos, no? Sí, sí, por lo menos hoy a la tarde ya tenemos esta organización. Hoy a la tarde veremos de ver qué pasa y... dialogaremos también otra vez a la tarde, una charla parecida ahora en la mañana, que tomamos como medida, como consecuente a esto, al día de hoy. Entonces, para repasar, ¿en qué hora se prometió Zapico a tener esa información del día de hoy? Hoy a las 11:20 más o menos, tendría que salir con la respuesta. Salió con la respuesta que te dije recién, que el encargado no estaba, sí. Y a la tarde nosotros vamos a concurrir a las 3 de la tarde a ver qué noticias tenemos. Hasta las 5 y algo. Vendremos periódicamente durante toda la tarde. Sí, estará de alerta todo el día para ver qué soluciones llegan desde el ministerio. Exactamente.